Bien, pastor, aquí estamos ya en la segunda parte de la tacita de café. Cinco razones por las cuales es importante la relación, el acto sexual para el hombre y cinco razones por las cuales es importante para la mujer. Esperando que el pastor Osvaldo se una a la transmisión, a la segunda parte. Vamos a ver, René García está viendo. Estamos esperando al pastor Moisés Tejeda. Está viendo Reinaldo Mesa. Un saludo para todos ustedes. Carolina de Bañales. ¿Quién más? Martín Silva. Un saludo para todos ellos y para el precioso pueblo de Colombia que nos sintoniza por la frecuencia. Y esperamos que usted entre. José Ahí Guillermo, estamos. saludos. Correcto. El micrófono es suyo para que nos hable de la segunda razón, pastor. Cambio. Muy bien. Entonces vamos aquí con la segunda razón. No sé si tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros hermanos que están participando a través de sello, pastor Gabriel. No sé si pronto tenga allí usted para hacer el puente y escucharlos, lo que ellos tengan que decir a través de sello. Cambio. Claro que sí, pastor. Claro que sí. Hermanos de la sala, perdonen, nos olvidamos de ustedes por un momento. Querríamos que saludaran, que preguntaran. Si no quieren participar del tema, saluden y díganos, reporten sintonía. Adelante, hermanos de la sala de sello, la congregación, micrófono libre. Cambio. Para decirles a los que están aquí, por aquí, escuchándonos, pues que nos alegra muchísimo que nos acompañen, que escriban sus notas, que hagan sus comentarios y que vamos para adelante. Un saludo en la sala, la congregación, un saludo a la hermana Rosa de Marysville, California. Excelente programa y aprendiendo y estoy, wow, qué buena información y me da mucho gusto que hermanas más jóvenes estén escuchando y aprendiendo porque es valiosísima esta información. Muchas gracias, Dios los bendiga y aquí estamos a la escucha. Cambio. Un saludo, cuñada. Un gran saludo para ti. Qué bueno que estás en sintonía. Pastor, salude a mi cuñada que ha sido seguidora de la tacita de café. Cambio. Bueno, pues un saludo para usted, mi estimada hermana. Sus palabras nos dan aprobación y nos animan para seguir buscando material y compartirlo con todos ustedes. Nosotros tenemos tres fuentes. Una, la palabra de Dios. Dos, lo que dicen las personas que han estudiado al respecto del tema. Y tres, nuestra experiencia. Esto lo compartimos con ustedes y eso, pues, esperamos sea de edificación. No sé si damos oportunidad a otra persona que quiera saludar, compartir, decir algo, Pastor Gamaliel. Cambio. Claro que sí, pastor. Vamos a ver en la sala quién más saluda, quién más comenta o pregunta. Incluso pueden diferir, pastor. Por supuesto, estamos en un México libre y una Colombia libre para dar opinión. A ver, hermanos de la sala, otra oportunidad. Micrófono libre. Cambio. Nuestros hermanos de sello en diferentes partes del mundo. Vamos a ver quién se anima a saludar. Si los hermanos de aquí del Face quieren unirse, abran una cuenta de sello, bajen el canal. El canal es la congregación y en el 2018 será Radio Bueno, pues un Integral. saludo en el nombre de Jesús y decirles que me encanta la tacita de café, los temas, sobre todo este que trae tanto tabú, ¿no? Que es tan complicado y pero la verdad nos está enseñando mucho. Sigan así que estamos aprendiendo, amén. Estamos a la escucha. Bendiciones para ustedes. Un gran saludo para nuestra hermana Luisa Gavarri de allá de España. Pastor, su cambio. Pues me siento muy honrado, agradecido con Dios y particularmente con las damas, que es donde uno siente un poquito más de temor de decir algo que sea ofensivo, molesto,
pero de verdad que lo hacemos de todo corazón. Entonces, la primera razón por la que el sexo es tan importante para el hombre es que es un instinto, es una fuerza que hay dentro de él. La segunda razón es porque otorga plenitud a su hombría. Normalmente el hombre posee un ego más fuerte, mucho más grande que el de la mujer. Si no se considera un hombre ante sus propios ojos, ante sí mismo, lo que llamamos autoestima, no es nada. Y se ha encontrado que de alguna manera su instinto sexual parece estar muy conectado, muy ligado a su ego. Alguien dijo que nunca conoció o supo de un hombre que fuese impotente o tuviese problema para la relación sexual, que no se sintiera frustrado, que gozara de una fuerte imagen de sí mismo. Hay hombres que aparentemente tienen éxito fuera, pero dentro de ellos no están satisfechos. De ahí que, por ejemplo, es más importante el aplauso, la aceptación de una esposa y de sus hijos que de toda una cantidad de público. Un empresario logró un gran nombramiento, un premio, un reconocimiento, lo aplaudieron muchísimas personas, pero su esposa lo criticó, lo rechazó y él se olvidó de todos los aplausos que había recibido de la gente y quedó bastante molesto y bastante mal por la crítica de su esposa. Entonces, en esto de la vida sexual, un esposo satisfecho es un hombre que rápidamente desarrolla confianza en sí mismo y en otras áreas de la vida. De ahí que la peor ofensa que le pueden hacer a un hombre es cuando su propia mujer, creo que en algún tema, yo le comentaba a usted, pastor, que la mujer le había dicho, es que ni hombre es, por ofenderlo. Y ese hombre quedó tan molesto, tan ofendido, que dijo, nunca más vuelvo a tener relaciones sexuales con ella. La mayoría de los hombres no echan la culpa de su inseguridad a la frustración sexual, porque son demasiado orgullosos. Y no se dan cuenta o se percatan de la conexión entre una cosa y otra, pero los consejeros han observado que donde quiera que se encuentre un hombre con un ego quebrantado, destruido, con una baja autoestima, tiene que ver con su frustración sexual. Cambio, Pastor Gamaliel. Sí, sí, pastor, y de esto da testimonio la historia universal. Por eso, pastor, y usted lo sabe, las antiguas civilizaciones rindieron culto al miembro masculino. Los grandes obeliscos que vemos, por ejemplo, en el Coliseo de Roma, es culto al miembro masculino. Dirá la mujer, y ahí está otro problema que ellas no comprenden, el hombre obsesionado por presumir lo mucho o lo poco que tiene, pero que si se le minimiza y se le tiene en poco, se siente muy herido, porque tiene que ver con la fuerza de la reproducción, aunque no lo entendemos. Los leones, pastor, el más fuerte es el que procrea, y los leones matan a las crías del otro, y la supervivencia más fuerte es el que puede aparearse. Nosotros no somos tan primitivos, somos más complejos, pero persiste eso. Si yo, como individuo, soy minimizado en el área sexual, como soy el macho o el varón, me siento herido en mi ego, definitivamente, porque ahí es como decir, usted no vale para nada, y ni siquiera su trabajo, su dinero cuenta. Ella no sabe el daño que le está haciendo al hacer una entrega fría, al decir, está como aquel chiste de la mujer que era tan fría en el acto sexual, que le dice a su esposo, mira, pues este va a ser un drive-thru, autoservicio,
Ah, y cuando terminen me cobijas, ¿eh? Es decir, si iba a dormir durante el acto sexual. Ya cuando terminen me tapas, le dijo. De esa manera, una entrega fría, una entrega descuidada, no me interesa tu deseo. Entonces, el hombre dice, ah, mira, me están dando un plato frío. Si está débil él, se va a enojar. Si está de buen ánimo, nomás va a decir, ah, mi esposa no me comprende, pobrecita, ella no entiende lo que me pasa. Un hombre maduro, pero un hombre maduro se va a enojar. Va a azotar la puerta, no le va a hablar en días. Bueno, tanto problema, pastor. Todo porque la mujer no entiende que le está dando un golpe devastador en el ego cuando no se entrega como debe de entregarse a su esposo. Cambio. Leía que un hombre es capaz de llevar frustraciones laborales, académicas, sociales y económicas, es capaz de soportar y tiene toda la posibilidad de salir adelante siempre y cuando tenga una buena relación con su esposa y particularmente una buena relación sexual. El hombre que por alguna razón tiene problemas en su vida sexual es un hombre que no puede saborear el éxito, que no puede saborear el alcance de su, es decir, sus metas alcanzadas, porque se le convierten como en una burla. Me encontré un ejemplo de una esposa, de un hombre bueno, trabajador, cariñoso, bueno, con todas las cualidades, pero en un negocio perdió todo lo que tenía. Y ella, ojo, cristiana, oró con él, le habló, le dijo que era un buen hombre, que iban a salir adelante, pero el hombre no salía de su depresión, de su desánimo. Así que esta señora pidió consejería, que es lo que deben de hacer las señoras cuando no puedan lidiar con esos problemas. Pidió consejería y el consejero dijo, bueno, haga una cosa. Tome usted la iniciativa y tenga una relación sexual con él muy provocativa, muy, muy, muy fuerte, llamémosle así, de manera espontánea. Entonces ella le dice, no, pero él qué va a pensar? Y yo, bueno, pues vamos a mirar a ver qué va a pensar. Sucede que la señora lo hizo y después de haberlo hecho, dijo la señora, que habían terminado su relación sexual y había comenzado él, de la depresión que no quería ni vivir ni nada, había comenzado él a decir, vea, estoy pensando en hacer esto, en hacer aquello. Finalmente lo que habló después de la relación no se realizó, pero su estado de ánimo fue superado. Y luego ese hombre decía que gracias a Dios por esa esposa, que lo había fortalecido, que lo había mantenido, que lo había ayudado y que había sido parte fundamental para haber salido de ese problema. ¿Qué sucedió? Que como ella tomó la iniciativa, ese hombre se sintió apreciado, se sintió amado, se sintió valorado en su ego allí, en su parte interna, en su fuero interno, como diría alguien, y esto lo sacó de la depresión y lo hizo que superara la dificultad. La historia termina en que el hombre finalmente superó todas estas situaciones, porque cada hombre necesita, especialmente durante el periodo de la derrota, que alguien, y particularmente la esposa, lo convenza de que él es valioso, que él es fuerte, que él puede y que él va a salir adelante. Increíblemente, eso está conectado con la relación sexual. Cambio. Sí, sin duda, pastor, y ahí viene el misterio. Mire cómo dice Pablo. Este misterio grande es, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, pero esto de que serán dos en una carne, los logros empresariales, espirituales, familiares,
¿por qué no decirlo, físicos del hombre, su esposa está no solo acompañándole, está entreverada, pastor, está, puedo usar esta expresión gráfica, mire, serán dos en una carne. Es decir, el hombre encuentra su plenitud en su esposa y la esposa encuentra su plenitud y protección en él. Es lo que no entendemos, pastor. Nos seguimos viendo como entes separados. Ay, te doy lo que pueda. Ay, trato a como me trates tú. En el sexo se da la integración total. El área sexual es como la culminación final de la relación, que vuelve a empezar en un ciclo hasta que vuelven a tener relaciones sexuales. Hay una gráfica que yo tengo del tema, ¿no? Que la vida del hombre empieza en una relación sexual, sin duda, porque no caímos del cielo. Se desarrolla, encuentra a su pareja y empieza en el ciclo, relación sexual, el trato, lo material, todo, pero vuelve a la relación sexual y se vuelve a reactivar el ciclo. Esa es la rueda de la vida, ¿no? El sexo es algo fundamental, pastor. Es nuestro origen. Y también es como un ciclo de plenitud, donde nosotros nos liberamos de muchas cosas. Definitivamente la mujer puede elevar al hombre, aunque no tenga grandes capacidades, con solo hacérselo creer, con el trato, con el apoyo de ella, con la entrega sexual de ella, lo puede elevar. Y también con la indiferencia lo puede mantener en un estado de frustración. Y ya no se diga, pastor, con el ataque. Va a decir el pobre hombre, no puedo ni con mi mujer, ni con su carácter, ni siquiera puedo llevarla a tener un orgasmo, así que soy un hombre arruinado. Hay que trabajar en el tema, pastor. Hay que superarse en el tema para que todos puedan vivir una plenitud, la plenitud que dice venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cambio. Como nosotros sabemos que gran parte de los que aquí participan a través de Sello y a través de Facebook en este programa, pues tienen conocimiento de la palabra de Dios, y otros tal vez no tengan el conocimiento de la palabra que hayan alcanzado algunos, pero sí saben que la Biblia contiene la revelación de Dios para nuestras vidas. Con respecto a esto, mire lo que dice Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, también por lo de otros. Y esto se ajusta perfectamente a cuánto bien le puede hacer una esposa a su esposo invitándolo a tener una relación sexual. Yo no sé, ustedes le gusta más la historia que a mí, Pastor Gamaliel. Así que de pronto pueda decir, ¿de dónde salió la idea? Yo sé que por el instinto del hombre, por el deseo del hombre, él casi siempre busca la relación sexual. Pero yo no sé de dónde salió la idea, qué pasó, que la mujer dice, no, la iniciativa la tiene que tomar él. Y entonces, cuando el hombre ve que su esposa ha entendido su necesidad, ha entendido lo significativa que es la relación sexual, y ofrece esa relación, le da ese regalo, llamémosle allí, le da esa aprobación, pues la verdad es que va a saber que no está mirando por lo suyo propio, sino también por la de el esposo. ¿Y quién va a salir beneficiado? Pues los dos, los dos. Mire, pastor, hay hombres tacaños y se debe a que tienen una molestia con respecto a su relación sexual. Un hombre satisfecho sexualmente es un hombre abierto, amplio, generoso, formal y hace muchas cosas. Entonces le doy cambio para que usted me cuente de dónde sacaron a la mujer que es el hombre el que tiene que buscar la relación y no ellas. Si la Biblia dice que no se niegue el uno al otro, lo que yo he entendido es que el esposo puede pedir una relación sexual, pero también la esposa. Pero lo que quisiera también enfatizar aquí es que no se mire como una obligación, como ¡ah, me toca!, sino que sea un deleite para los dos y decir, los dos vamos a favorecernos. Por allá estoy buscando un tratado donde creo que son 20 cosas
que de beneficiosas para la mujer cuando tiene una relación sexual satisfactoria. Yo creo que en este programa tal vez los vamos a tocar. Cambio. Bueno, pastor, pregunta difícil para mí porque no soy dama. Vamos a ver, ellas podrían preguntar o contestar. Yo como veo el punto es, de por sí las damas son recatadas, sutiles y de mecha larga, es decir, tardan para activar la cuestión sexual. Pareciera como que a ellas les gusta ser seducidas y parece que están en una posición correcta al ser seducidas, ser halagadas, ser admiradas. Nada más que hay una falla, ¿eh? Hay muchas que les gusta ser halagadas, ser admiradas, pero no se entregan. Se exhiben como un regalo, pero no corresponden a la relación sexual y el marido se enoja. Mira qué guapo durante el día y en la noche no hubo nada. Eso es egoísmo de la mujer, eso no tiene vuelta de hoja. Le compra todo, la complace en todo y ella no quiere corresponder en la noche. Eso es egoísmo de la señora, ella tiene que resolver ese problema. Porque si se esforzara, pudiera corresponder. Pero hay otras, pastor, que no lo saben. O sea, no saben que es un insulto hacer eso. No lo entienden. Pero ¿sabe quién es el responsable? El hombre que nunca le ha dicho lo que siente en su corazón, o cómo la ve, o cómo recibe aquello. Entonces, creo que la mujer está en una posición correcta al ser ella la que sea seducida. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted, debería ella trabajar su mente para decir, bueno, si es tan importante para mi esposo, ¿por qué no sorprenderlo de vez en cuando? ¿Por qué no corresponder a su necesidad? Ella tendría que vencer algunos tabúes en su mente, va a decir que soy sucia, va a decir esto, no. Ningún hombre va a rechazar el ofrecimiento sexual. Estoy hablando del 99.9. Pastor, hay casos donde el hombre es muy viejo, ha perdido el deseo o le tiene miedo a la señora porque ella tiene 30 años y no quiere quedar en ridículo. Bueno, hay tantos mecanismos, pastor. Hombres con un segundo matrimonio que vienen bien golpeados, bien humillados, y ahora en el segundo matrimonio perdieron la ilusión por lo sexual. Ya estamos hablando de casos, ¿no? Y la dama se queja de que ella es la que pide. Y dice, ¿por qué siempre tengo que ser yo? Bueno, veamos la diferencia de edad, miremos el problema de este hombre, ¿qué le pasa? Pero eso ya son casos específicos. Pastor, ojalá que todas las esposas escucharan que, vaya, 5 veces al año ellas iniciaran la relación. Pero es raro 5 o 10 al año que ellas tomen la iniciativa, es rarísimo. Bueno, no he hecho ninguna encuesta, pero he leído. Cambio. Me estaba encontrando con una nota al respecto, pastor, del tabú que se conoció como el tabú victoriano, según el cual una dama no ha de actuar como si disfrutase del amor. Era la idea. Una mujer así como de importancia no debe de actuar como si disfrutase del amor. Entonces, entre aquellas tradiciones, tabúes raros, extraños, y la palabra de Dios, yo creo que debemos de creerle a la palabra de Dios. Fíjese que en Proverbios 5:18 dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Allí yo entiendo que es la mujer la que está ofreciendo caricias al hombre para satisfacerlo a él. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hacer una limpieza mental, una limpieza emocional en nuestro corazón y decirle, no, vamos a regirnos por la palabra de Dios. Lo importante es qué razones, qué motivos, qué nos dice la Biblia de lo que no hay que hacer. Siempre hemos hablado ya, hemos insistido en unas cuantas ocasiones sobre las señales preventivas, reglamentarias e informativas.
La Biblia contiene al respecto las preventivas, no lo haga. El adulterio es una señal que dice ahí la palabra, no lo haga. La fornicación, toda aberración sexual. Pero las informativas están allí, ¿no? Y las reglamentarias. Dentro de las reglamentarias está, no se niegue el uno al otro. Así que yo creo que debemos de abandonar aquellas posiciones rígidas, aquellos comentarios equivocados, muchas veces de una mala experiencia. Se le cayó el sello. O sencillamente, repito, una serie de ideas entre las personas y se van llevando a la práctica sin cuestionarlas. Y eso. Vamos a entrar a la tercera razón, Pastor Cami. Pastor, una hermana dice, yo soy divorciada. Lamentablemente, si me hubieran enseñado todo esto, no hubiera llegado al divorcio. Mire, Pastor, Ricardo Alberto Sahagún, Dios les siga bendiciendo. Ya nos quedan 5 minutos, Pastor. Me gustaría abrir el micrófono en sello una vez más y anunciar el tema para mañana. Yo, primero Dios, estaré en San José transmitiendo desde San José, California, junto con usted, para ver el tercer punto. Probablemente las hermanas estén desesperadas. ¿Por qué no hablan a favor de nosotros? Bueno, porque primero estamos hablando de lo que le pasa en la mente al hombre. Yo pienso que en el programa veremos la hermana, sí. Y quiero decir algo a favor de ellas, Pastor. La señorita sana de su mente está dispuesta a darlo todo, a entregarse en el matrimonio. Lamentablemente se le golpea, se le maltrata, se le daña el hombre por ignorancia. Y después tenemos una mujer casada resentida, incapaz de entregarse o se entrega a la mitad. Pero todo eso lo vamos a ver adelante, así que no se desesperen, hermanas. Estamos hablando con justicia. Ahorita estamos viendo lo que piensa y siente el hombre, la importancia. Ellas también tienen sus puntos, ¿verdad, Pastor? Abro el micrófono, Pastor, y usted da contestación ahí. Hermanos de la sala, última oportunidad para abrir, para saludar a todo el pueblo que nos escucha. Micrófono abierto, cambio. A ver si se animan, Pastor, y luego usted hace la salida en los minutos que nos quedan. Pastor, por favor, haga un video del calvinismo. Estoy muy confundido. Leo Mellán, el Pastor Enoch García de la Ciudad de México, Distrito Federal, está haciendo, saludando aquí, está mirando. Y el Leo Mellán quiere que hablemos del calvinismo. Más adelantito, claro que sí. Pastor, no hubo respuesta en sello. Tenemos 3 minutos. Le doy su cambio. Bueno, para decirles entonces. Para el día de mañana. Porque la tercera razón es que la relación sexual intensifica su deseo amoroso hacia su esposa. Increíblemente, la relación sexual va a hacer que haya más unión, va a desarrollar una tendencia o un síndrome, que llaman algunos. Generalmente uno asocia la palabra síndrome con algo malo, ¿no? Síndrome de Down, síndrome de algo. Pero hay algo que se puede llamar el síndrome de amor, de atracción, de cuidado. Mire, por ejemplo, las mujeres se sentían o se sienten muy bien cuando están siendo conquistadas por el hombre. En sus primeros días de conquista, exaltaba sus cualidades, era muy atento, todo eso. Un hombre satisfecho sexualmente va a desarrollar una muy, pero muy buena relación con su esposa. Cito ese pensamiento que leí. Quien no se entiende en la cama, ¿cómo pretende entenderse el resto del día? Y es algo que vale la pena que tengan las damas en cuenta.
Entonces, hablamos que hay un instinto muy poderoso en el hombre y que a través de la relación sexual libera, ayuda para que el hombre se sienta realizado. Luego viene ese ego, donde usted, señora, esposa, lo puede hacer levantar o lo puede aplastar, destruir, dependiendo de la vida sexual. Pero es que ya hay demasiada exageración. El matrimonio no puede ser solamente sexo, es verdad. Pero el matrimonio ocupa, o la relación sexual, ocupa un buen porcentaje dentro del matrimonio. Así que están invitados todos y todas para mañana, si Dios nos presta la vida, hablaremos de cómo la relación intensifica un deseo amoroso hacia la esposa. Desde Cali, Colombia, un saludo cordialísimo para todos ustedes. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. A ver, pastor, alce su tacita. Alce la tacita para darle salida al programa. Un saludo, hermanos. A ver si la chocamos ahí. Ah, no se puede. Mañana estaremos aquí con el mismo tema. Sí, se puede, ahí la chocamos. Gracias, pastor. Con un excelente café colombiano. Nos vemos mañana, hermanos. Dios os bendiga. Inviten gente a ver la tacita de café y mándenos sus preguntas aquí. Amén. La tacita se acabó.